Doctora Patricia Martínez, mucho gusto. La felicito por su labor tan enorme que ha hecho para celebrar la Semana Mundial del Espacio aquí en la UAP y para la revista Hacia el Espacio de la Agencia Espacial Mexicana. Le queremos preguntar qué implicó el hacer esta celebración aquí en la UAP, a qué se enfrentó y cómo se siente ahora que ve pues el resultado de su trabajo, que ha sido pues un éxito rotundo y un ejemplo para otras instituciones del país. Muchas gracias. Mire, esto surgió en mi clase de electricidad y magnetismo. Cuando les estaba explicando a mis alumnos acerca del campo eléctrico, quise hacer una semejanza con el campo gravitacional y las preguntas empezaron a llover en clase. Entonces les dije, miren, del 4 al 10 de octubre es la Semana Mundial del Espacio, y fue como decidimos empezar a organizar este evento tan, tan bellísimo que estamos haciendo en nuestra facultad, y lo estamos haciendo por un día. Sí, sí. Y bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nada, yo nada más tuve que empezar a motivar a mis alumnos y a platicarles acerca de la Semana Mundial del Espacio, y no necesitamos más. Esto fue como una explosión, todo el mundo a dar ideas, todo el mundo a querer contactar personas, y así es como surgió esto. Es todo lo que hicimos fueron ideas de mis alumnos, y la verdad yo estoy muy emocionada con la respuesta estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UAP. Muchas felicidades, doctora. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes mexicanos lectores de la revista Hacia el Espacio en relación a las oportunidades de desarrollo en las áreas de ciencia y tecnología en México? Bueno, yo les digo que oportunidades para estudiar, para aprender, hay muchísimos apoyos del gobierno mexicano, como está CONACYT y otras instituciones. Y que bueno, ellos solo tienen que buscar un lugar donde ser aceptados, y tienen abierto todo, porque CONACYT nos y el gobierno mexicano nos apoya completamente a todos. ¿Algo que guste agregar? Bueno, yo les quiero comentar que nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería de la UAP, es una de las mejores escuelas de ingeniería del país. Los invito a conocernos y que vengan a conocer nuestra facultad, que se inscriban aquí, van a ver que van a salir unos ingenieros hermosos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.